Hola, bienvenidos a Más Mujeres. Anteojos de marco blanco, aros y collar de perlas, traje sastre, mirada seductora. Sobre su escritorio la última edición de la revista Sur y Cartas por abrir de Gabriela Mistral y Albert Camus. La luz de la tarde cayendo sobre un estante de la biblioteca con tres libros apilados de Malraux. Una foto de sus padres en la inauguración de Villa Ocampo. La revista Histonium en sus manos y de fondo sonando una canción. Hoy, Más Mujeres celebra a la extraordinaria Victoria Ocampo. ¿Quién les habla? Mirta Salafia. Pour donner de loin un baiser, une caresse déguisée. Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. J'ai pris l'amour par un baiser, j'ai fait un sourire à la vie. Alors sans plus tarder, un grand amour m'a dit oui. Enfin la vie m'a souri. Adieu tristesse, bonjour sourire. Pour donner de loin un baiser, une caresse déguisée. Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo Aguirre nace el 7 de abril de 1890, a las 4:30 de la tarde, en la casa ubicada en la calle Viamonte 482, casi esquina San Martín, frente a la iglesia Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Buenos Aires. Victoria es la mayor de 6 hermanas, Angélica, Francisca, Rosa, Clara y Silvina. Sus padres, Manuel Silvio Campo y Ramona Máxima Aguirre, se conocieron el 11 de septiembre de 1888, durante el funeral de Domingo Faustino Sarmiento, quien era amigo de la familia. La familia Ocampo es una familia aristocrática. Son descendientes de un paje gallego de Isabel la Católica, uno de los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo. Está relacionada con Prilidiano Pueyrredón, uno de los pintores argentinos más importantes, y con el poeta y político José Hernández. El bisabuelo de Victoria, por parte de su madre, llamado Manuel Aguirre, otorgó una gran fortuna al Cabildo de Buenos Aires para apoyar la causa de la Revolución de Mayo. Los antepasados de la madre de Victoria tenían un remoto origen mestizo guaraní que compartía con muchos próceres de la independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Uno de los abuelos de Victoria, Enrique Ocampo, fue conocido por matar de un tiro a Felicitas Guerrero, luego de descubrirla con Samuel Sáenz Valiente. La biógrafa de Victoria, María Esther Vázquez, cuenta que el padre de Victoria era un hombre alto, buen mozo, refinado y distinguido, ingeniero especializado en la construcción de puentes y caminos que levantó en el interior del país. Un padre de familia conservador, preocupado por el bienestar y amante de sus hijas. De buen humor,
amable y con cierta tendencia a la melancolía. Según Victoria, su madre es muy buena ejecutante de violín, apasionada por las plantas, una madre perfecta, cariñosa, protectora, que resuelve los grandes y pequeños problemas de la familia con una rígida imposición de las reglas. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, je vois encore ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes, beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, les yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma vieille gare où les trains partaient joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis émue. Et dans ma tête, y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, les yeux très doux, les tiens maman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul m'entend. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul m'entend. Mi padre comienza a construir Villa Ocampo antes de mi nacimiento. Fue él mismo el arquitecto y trazó su parque. Se encuentra en las barrancas de San Isidro y fue una herencia de una de mis tías abuelas, Francisca Ocampo de Ocampo, conocida como Tía Pancha. La tía Pancha fue la que dispuso en su testamento que a la muerte de los padres de Victoria fuera ella quien heredara la propiedad, siendo la mayor de todas las hijas del matrimonio Ocampo Aguirre. Victoria heredó Villa Ocampo, concebida por su padre como una villa toscana, en el año 1930 y la usa por muchos años como casa de verano. Victoria, pionera en la arquitectura y en la decoración del racionalismo o funcionalismo argentino,
manda a construir en 1926 la primer casa racionalista de nuestro país en el barrio de Palermo Chico. Habita definitivamente Villa Ocampo a partir del año 1941 hasta su muerte. Rediseña la villa en un sentido vanguardista. Modifica para siempre el uso y la perspectiva de los espacios, de la luz, el estilo de los muebles, de los objetos decorativos, como la elección de nuevos cuadros y esculturas. Victoria resume en sus testimonios los invitados a sus casas. Rabindranath Tagore pasó 2 meses como huésped mío. Después de 8 semanas felices pero agitadas, venía mucha gente a ver al poeta y era necesario protegerlo e impedir que se cansara demasiado. Me despedí de él que partió en un barco italiano y me pareció que había encontrado una manera de pagarles a los escritores y artistas las alegrías que yo les debía. La casa que dejó Tagore se le ofrecía a Pedro Figari, que pasó todo el verano. Esto fue un comienzo. Gabriela Mistral fue mi huésped, mimada todo un otoño en Mar del Plata. En Villa Ocampo vivieron 3 veces Albert Camus, Graham Greene, Roger Calois, casi 4 años como huéspedes de la revista Sur. Waldo Frank, María de Maeztu, la directora de la Residencia de Señoritas de Madrid, Stravinsky, Alfonso Reyes, Le Corbusier, Gropius, Ortega y Gasset, Saint-Exupéry, Neruda, André Malraux e Indira Gandhi, entre otros. Thank you.
too. And when you are alone with all your regrets, you'll know, little coquette, I loved you. Victoria Ocampo fue educada con institutrices. Su primer idioma fue el francés, luego el inglés y más tarde el español. A sus 6 años, la familia se embarcó a Europa por un año y recorrió París, Londres, Ginebra y Roma. Sobre París, Victoria decía: «He comprobado una vez más que aquella ciudad me pertenece tanto como a sus hijos legítimos, aunque yo sea su hija natural». Desde muy niña se sintió atraída por la literatura, el tenis y la música. Descubrió en la escritura una forma de desahogo y fue así como redactó sus primeros artículos y relatos en francés. A los 10 años asistió por primera vez a una obra de teatro protagonizada por la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Sintió tanta fascinación por el teatro como tan grande la negativa de su padre por una posible formación actoral. Victoria confiesa que haber renunciado a su vocación actoral fue un desgarramiento tan grande que consideró fracasada su vida. En 1908 la familia Ocampo regresa a Europa y Victoria, ya con sus 18 años, asistió a clases de piano, vocalización y filosofía dictadas por Henri Bergson en el Collège de France y a la Universidad de la Sorbonne, donde estudió literatura griega clásica, literatura inglesa, los orígenes del romanticismo, historia de Oriente y la obra de Dante y Nietzsche. En 1912, Victoria contrajo matrimonio con Luis Bernardo de Estrada, apodado Mónaco, de una familia patricia muy católica y conservadora. Vivieron en casas diferentes desde 1914 y concretaron su separación legal en el año 1922. I can't give you anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all the things you've always pined for. Gee, I love to see you looking swell, baby. Diamond cufflinks were worth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, oh, baby, I can't give you anything but love. Thank you.
can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while and scheme a while, you're sure to find heaven is, and I guess all the things you've always pined for. Gee, I love to see you look and swear. Diamond cufflinks were worth a dozen cents. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything, anything but love. Victoria Ocampo se niega a considerarse a sí misma escritora y tampoco quiere asumirse como periodista. Entonces, ¿qué fue? Pensando en las 10 series que entre 1935 y 1977 publicó bajo el denominador común de testimonios, sin duda fue escritora y periodista. Cronista, podría decirse. Porque estos textos que recopila en cada serie no son otra cosa que formas discursivas híbridas que al desplazarse entre la literatura y el periodismo atraviesan una amplia zona que incluye desde configuraciones estrictamente periodísticas hasta el ensayo en su forma más clásica. La condición periodística de Victoria Ocampo se impone con fuerza propia cuando aquello que se investiga tiene que ver con la apropiación de un espacio y un nombre en ese escenario de modernización que fue Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX, donde sin saberlo Ocampo protagonizó muchas de las operaciones tanto en el ámbito social como en la escena literaria. Con la fundación de la revista Sur, revista que dirigió hasta su muerte, también comienza a publicar artículos en los principales diarios del país, como La Nación y La Prensa. Más importante todavía es cuando se volcó de lleno a escribir, y lo hizo a través de esos dispositivos textuales modernos que trajo consigo el proceso de automatización literaria. Dice Victoria: «Escribo porque no puedo impedírmelo, porque siento la necesidad de ello y porque esa es mi única manera de comunicarme con algunos seres, también conmigo misma. Mi única manera. Sabemos que con cierta insistencia ella misma se ha encargado de señalar con una invalidez el hecho de no poder inventar novelas ni cuentos que exigen cierta imaginación. Por otra parte, quizás debido a su condición de outsider, que se muestra indiferente, como si estuviese ajena al proceso de profesionalización, aunque, como hemos visto, no es impermeable a las condiciones sociales y culturales que definen el lugar de enunciación para las mujeres de su época. A su modo, también se hace cargo de reseñar la actualidad, a través de un amplio y variado repertorio de temas que incluyen libros, estrenos musicales y cinematográficos, un paisaje otoñal de San Isidro, la política internacional y en menor medida la política nacional. En cuanto a la condición de escritora sudamericana y argentina frente a los europeos, la lectura se detiene en aquellos testimonios dedicados a Virginia Woolf o a Paul Valéry, para examinar en detalle el proceso de autofiguración como intelectual periférica sobre la base de la dicotomía ser americana-argentina es no ser europea. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer.
with his scissors. I love Paris every moment, every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. Con él a la catedral. Me asombró el no estar más asombrada, pues estaba viviendo un cuento de hadas. Había soñado toda mi adolescencia con acercarme a esos príncipes que eran para mí los hombres de letras. Aquí me encontraba, en el corazón de París, de Francia, de Europa, del mundo. Yo, venida de tierras distantes, y que había hecho tan poco para merecerlo. Yo estaba en compañía de un rey. Ese rey me servía de guía. Paul Valéry me estaba enseñando esta mañana Notre Dame, decía yo a esa lejana adolescente que se trepaba sin perder el aliento hasta las gárgolas de las grandes torres. Conversar con ella era quedarse embobada oyéndola, dijera lo que dijese. Le gustaba hablar incluso de cosas tan materiales y caseras como la cocina. Pero inmediatamente la cocina y el quehacer doméstico se transformaban en otra cosa, como aquel zapallo del cuento de hadas transformado en carroza. Era dueña sin saberlo de una varita de virtudes. En cuanto con esa varita Virginia Woolf tocaba a personas y cosas se remontaban como barriletes contra el viento hacia las nubes. A lo largo de los testimonios, en reiteradas ocasiones, Victoria Ocampo cuenta su historia con Virginia. Cultivaron una relación con esporádicos encuentros y correspondencia. En 1935, Woolf le envía una carta a Victoria donde le pide: no permita que me hunda en la niebla. Cuénteme lo que hace, a quien ve, cómo es el país donde vive. Virginia cuenta a Victoria como fuera de la exposición. Comenzó a preguntarme si había muchas mariposas en Argentina. Esto de las mariposas la maravilla y la intriga. Victoria no solo percibe que la inglesa la mira como un sujeto exótico, sino que además reconoce la ignorancia, la incapacidad de Woolf para percibir a esa otra
y por lo tanto no poder considerarla en un plano de igualdad consigo misma. El carácter lúdico que domina la escena en la que la argentina, según el guión inventado por la inglesa, juega a representar un personaje exótico, habitante de un país con ganado salvaje, hierbas verdes azuladas de las pampas y mariposas revoloteando en el aire, el personaje que desbarata la solemnidad y pone entre paréntesis la construcción de su minoridad. El énfasis ya no está puesto en señalar esta condición, sino en procurar un acercamiento a través de la complicidad. Ocampo apuesta su ficha más fuerte cuando le regala una caja llena de las más delirantes mariposas, azules, verdes, amarillas, marrones rayadas como los tigres de Bengala o con bellas pintitas. Recuerda Victoria, todas aquellas alas habían conocido los cielos americanos, el cielo de la cuenca del Amazonas, el cielo del Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y hasta el cielo de mi querido San Isidro. En 1939, Victoria Ocampo viaja a Londres y lleva con ella a la fotógrafa Gisèle Fromm, artista judía a quien salvó del nazismo al enviarle una visa y dinero para salir de Francia. Gisèle le toma algunas fotografías a Virginia. Desde allí, Virginia y Victoria se hicieron ampliamente conocidas. Luego del suicidio de la escritora inglesa, Ocampo, a modo de homenaje, publicó Virginia Woolf en su diario. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. I've never seen such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I'm longing to be up north. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all of your Christmases be white. Listen to hear sleigh bells in the snow.
Christmas card I write. May our days be merry and bright, and may all of your Christmases, all of your Christmases, all of your Christmases be white. En su ensayo de 1936 titulado La mujer y su expresión, la escritora reflexiona acerca de la marginación de las mujeres en el contexto patriarcal y sobre su dificultosa relación con la cultura moderna. En marzo de ese año fundó la Unión Argentina de Mujeres junto con la ayuda de sus amigas Susana Larguía y María Rosa Oliver. La UAM comenzó a expandirse y se formaron subcomisiones y filiales en ciudades del interior, a la vez que se ofrecían conferencias, reuniones públicas y se repartían panfletos donde se divulgaba la necesidad de obtener los derechos civiles y políticos de la mujer, el incremento de leyes protectoras de las mujeres tanto en la industria como en la agricultura o en el servicio doméstico, el amparo a la maternidad, la protección del menor, el desarrollo cultural y espiritual, la paz mundial, la disminución y la prevención de la prostitución. Unión Argentina de Mujeres se funda al mismo tiempo que se lleva a cabo la Guerra Civil Española. Poco después le escribe a una amiga y le dice: «Si el fascismo triunfa en España, estamos perdidos en América». En verdad, la Guerra Civil Española provoca la irrupción de la política en los artículos de la revista Sur y su alineación es cada vez más explícita junto a los liberales y sectores de la izquierda contra los regímenes totalitarios. Los miembros de Sur no fueron, por cierto, brigadistas y no participaron en los congresos internacionales de apoyo a la causa republicana. Pero la revista difundió con perseverancia un ideario totalmente opuesto al franquismo, que era apoyado por la Iglesia Católica Argentina y por la revista Criterio. Hey diddle diddle and a cat and a fiddle and a cow jumped over the moon. The world is right, my heart is light, I'm like a baby. There is no maybe, I know my fate. I never knew what love could do. My heart is reeling. The way I'm feeling is simply great. Fit as a fiddle and ready for love. I can jump over the moon of above. Fit as a fiddle and ready for love. Heaven a worry, I haven't a care. I feel like a feather that's floating on air. Fit as a fiddle and ready for love. All the church bells will be ringing as I march with my empire. All the church bells will be ringing with a hey, nanny, nanny, and a ha-cha-cha. Hey, diddle, diddle, my baby's okay. Ask me a riddle and what did he say? Fit as a fiddle and ready for love. Cha-cha. Hey, diddle, diddle, my baby's okay. Ask me a riddle and what did he say? Fit as a fiddle and ready for love.
El primer número de la revista Sur aparece en el verano del año 1931. La integró un consejo de notorias personalidades de la literatura universal, entre ellos Waldo Frank y José Ortega y Gasset. Su consejo de redacción fue integrado por Jorge Luis Borges, Eduardo Bullrich, Oliverio Girondo, Alfredo González Garaño, Eduardo Mallea, María Rosa Oliver y Guillermo de Torre. Fue el pensamiento de Victoria el que le dio a la publicación su toque de originalidad y vanguardismo. Sur publicó fuertes escritos donde se discutía sobre ideología, filosofía y política. Tuvo en su momento un claro perfil contra el nazismo. La revista rivalizó con Contorno de Ismael y David Viñas, que se expresaba contra el establishment de la oligarquía cultural de la revista Sur. La revista tomó un claro contenido antiperonista. El último número, el 371, se publicó en 1992, varios años después de la muerte de Victoria. En los últimos 26 años, la aparición de cada número fue cada vez más espaciada. En su apogeo, entre 1931 y 1966, se editaron 365 números. A los 2 años de publicación de la revista y a partir de una sugerencia de José Ortega y Gasset, se funda la Editorial Sur, como un recurso para atenuar los cuantiosos gastos que ocasiona la edición de la revista. Se edita, entre otros, a Federico García Lorca, Eduardo Mallea, Juan Carlos Onetti, Horacio Quiroga, Adolfo Bioy Casares, Aldous Huxley, Carl Jung, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. La revista y la editorial se convirtieron en un referente cultural y emblemático de la República Argentina. Bésame, bésame mucho, embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho, tous les regrets d'un amour fait de tant de baisers. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame, bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier. Le temps en fuite et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot. Thank you.
je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame, bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier le temps en fuite. Et mon amour n'aura plus qu'un seul mot. Seul mot, aimer. Sur significó una oportunidad de consolidación literaria para los jóvenes escritores. Julio Cortázar escribe: la editorial Sur nos ayudó a los estudiantes que en la década del 30 al 40 tentábamos un camino, titubeando entre tantos errores, tantas abyectas facilidades y mentiras. Según palabras de Rafael Alberti, la revista Sur y esos libros lo ligaban al mundo de la cultura. Octavio Paz recuerda: Sur no era solo una revista o una institución, fue una tradición del espíritu. Victoria ha hecho lo que nadie antes había hecho por América. Dice Victoria en el año 1967: nuestra revista y nuestra editorial han hecho conocer gran cantidad de escritores de todos los países en una época en que no era tan corriente como ahora hacerlo. A veces se ha adelantado Sur a publicar a europeos antes de que llegaran a la gran fama que luego alcanzaron en su propia patria. Han aparecido en sus páginas los nombres de los ensayistas, novelistas y poetas de mayor fama mundial. Mi entusiasmo ha sido siempre tan vivo que he traducido yo misma a Camus, a Lawrence y entre otros a todo el teatro de Graham Greene. Por otra parte, Sur ha tratado no solo de introducir en América del Sur durante 36 años lo mejor de las letras mundiales. Ha intentado recorrer un camino inverso, es decir, llevar lo nuestro al extranjero. Ha servido de puente entre Europa y nuestros escritores. Con perseverancia ha contribuido a hacer conocer lo que se destacaba de Argentina. Esto no sin muchas dificultades. Recuerdo la indiferencia con que me escucharon los directores de las mejores revistas literarias norteamericanas cuando les recomendé a Borges y les aconsejé que lo tradujeran. Y el Borges de entonces valía tanto como el de hoy. En de la rue Saint-Vincent, un poète y un inconnu. S'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins
protège les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Se trotte la princesse aussi. Sous un ciel sans lune, je pleure à la brune mon rêve évanoui. París, 20 de mayo de 1953. Al señor embajador de la República Argentina. Señor embajador, hemos quedado dolorosamente sorprendidos al enterarnos de que la señora Victoria Ocampo fue detenida en Buenos Aires hace alrededor de 10 días. La señora Ocampo, según sabemos, se ha abstenido siempre de hacer política. Ha consagrado su vida a la literatura y más precisamente por muchos años, en alrededor de 220 números de la revista Sur, se ha dedicado a hacer conocer en su país la literatura europea y en Europa la literatura de Argentina. La policía, se nos dice, fue a buscarla en la mitad de la noche a su casa de Mar del Plata, y después de cierto tiempo permanece demorada sin que sea posible de que sea culpable. Nos lleva a pensar que podría existir en la Argentina algo así como una persecución contra los intelectuales, frente a la cual nosotros no querríamos permanecer indiferentes. Antes de alertar por todos los medios que están a nuestra disposición a la opinión pública de este país donde la señora Ocampo solo tiene amigos, así como también a la de los restantes países de Europa y del continente americano, deseamos vivamente, señor embajador, que usted logre atraer la atención de su gobierno sobre la emoción profunda y el penoso efecto que suscitará la noticia de este arresto. Esperemos que sea posible liberar a Victoria Ocampo sin demoras. No tenemos duda alguna de que ella considerará una cuestión de honor permanecer en su casa a disposición de la justicia argentina. En esa esperanza y agradeciéndole haber sido nuestro intérprete, le rogamos que acepte, señor embajador, nuestra consideración más distinguida. Albert Camus y otras firmas. 5 de junio del mismo año. Querida Victoria,
Hemos estado mucho tiempo preocupados y tristes. Finalmente me anuncian de manera oficial su liberación. Libre o no, usted contaba con nuestra fidelidad, nuestra admiración y nuestro afecto. La abrazo con todo mi corazón. Albert Camus. Y le recuerdo, mi casa es suya, no lo olvide jamás. Buenos Aires, 17 de junio de 1953. Querida, querida Gabriela, gracias por todo. No supe de tu cable sino después que me soltaran. En los diarios peronistas se dijo que a pesar de mis culpas, me soltaban por tu cable. Yo no he cometido ningún pecado, por lo menos de esa índole política. Te he escrito un reporte para que sepas lo que ha sucedido que te enviaré luego de esta carta. Te ruego que seas prudente y no lo comentes como viniendo de mi mano. Me volverían a meter en la cárcel. Me gustaría salir de aquí, de Argentina, en agosto, pero no sé si me darán mi certificado de buena conducta para obtener mi pasaporte. Te tendré al corriente. Desde el fondo del corazón te digo, gracias por todo. Te quiere Victoria. El presidente Juan Domingo Perón recibe un telegrama a la semana de la encarcelación de Victoria Ocampo que decía:
Profundamente impresionada, prisión Victoria Ocampo. Ruego vuestra excelencia su liberación, recordando su labor internacional que ha prestigiado siempre a la Argentina. Vuestra intervención será vivamente celebrada y agradecida por las Américas y por Europa. Vuestra servidora, Gabriela Mistral. A su vez, Gabriela Mistral mandó telegramas a influyentes personalidades y medios de prensa de Latinoamérica y Europa, a todos pidiendo que se presionara sobre el gobierno argentino para la liberación de Victoria Ocampo. Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit, c'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Paris qui n'est à personne, est à toi si tu le veux. Mon ami, je te le donne. Ce cadeau, c'est pour nous deux. Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Veux-tu les rues de ma ville, traînant autour des cafés où la vie passe tranquille et les filles décoiffées. Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Reporte de Victoria Ocampo a Gabriela Mistral sobre cómo llegó y permaneció en la cárcel. Desde el mes de diciembre no salí de Mar del Plata, no fue a mi casa ningún político y mis huéspedes fueron los de siempre, que no tienen ninguna relación con personas de la política. Naturalmente se hablaba de la dictadura de P y de cuánta medida arbitraria y de cuánto atropello llegaba por vía de la prensa y por vía indirecta a nuestros oídos. Media República Argentina hacía otro tanto. He oído hablar así en la calle. Pasé pues el verano trabajando en traducciones, en mis memorias y bañándome en el mar. Ni siquiera fui al casino. Mis diversiones eran el cine y la canasta con la gente de la casa. El 8 de mayo me disponía a trabajar por la mañana, me había quedado sola
en casa cuando me anunciaron que me quería ver el comisario. Supe más tarde que me habían ido a buscar a Villa Ocampo a las 3 de la mañana. La visita matutina de ese personaje me sorprendió sin alarmarme en lo más mínimo. Estaba a 100 leguas de imaginar que venía a detenerme. Junto con el inspector ingresaron dos más y cuatro más esperaron en el piso de abajo. Revisaron la casa, leyeron mis papeles y esto fue lo que más me indignó y me revolvió el estómago. No porque mis papeles y cartas viejas pudieran comprometerme, sino porque se trataba de asuntos privados, de mi vida privada. Presencié con horror la operación. No encontraron nada. Redactaron un acta que me hicieron firmar junto a dos testigos. El comisario me informó que debía acompañarlo a la comisaría. Pregunté, ¿por qué? Me contestó que esas eran las órdenes y nada más. En la comisaría me tomaron las impresiones digitales y esperé, esperé y esperé. Me llamó el comisario y me dijo que si bien el resultado del allanamiento había resultado negativo, debían trasladarme a la capital federal. Una vez allí, en la comisaría de orden político, me informaron que estaba incomunicada y me interrogaron sobre personas ponedoras de bombas, personas que armaban complots. Me preguntaron de qué vivía, qué renta tenía, qué bienes poseía y qué relación tenía con los comunistas. A todo contesté la exacta verdad. Salimos de orden político en un camión celular y nos depositaron a mí y a otras mujeres en la cárcel del Buen Pastor. Ahí pasé 26 días. Veía detrás de tres rejas a mi familia más allegada, hermanas y sobrinos, una vez a la semana. Las miserias, las debilidades de la humanidad y también sus arranques de generosidad nunca se me aparecieron con tanta evidencia como en esos 26 días, y me alegra el haber tenido la oportunidad de vivirlos. Además, nunca, nunca he sentido como en esos días lo que significa la camaradería en la desgracia y el calor de la ternura humana entre desconocidas. Lo peor era no poder dormir de noche y estar tantas horas despierta en la oscuridad. Tres de las chicas socialistas, una costurera, una enfermera y un estudiante, pasaron 48 días presas por haber llorado delante del incendio de la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista. Dos compañeras me dijeron que les habían aplicado la picana eléctrica después de haberles vendado los ojos. Una era una chica de 20 años. Ninguno de los telegramas o pedidos que mandaron los escritores fue publicado en ningún diario de la República Argentina. Hace 3 días se publicó en la prensa que por pedido de Gabriela Mistral se me había puesto en libertad. Pero se seguiría investigando mis infracciones a tales y cuales leyes y seguiría el proceso. ¿De qué infracciones y de qué proceso hablan? Lo ignoro. Lo estarán inventando. Yo no he hecho nada fuera de ser antiperonista y de censurar a la más alta e inteligible voz de la dictadura, monstruosa que nos aplasta. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours?
Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? En 1962, colaboradores, amigos de Victoria Ocampo le rinden un homenaje. Las 100 colaboraciones reunidas fueron adjuntadas bajo un volumen titulado Testimonios sobre Victoria Ocampo, con comentarios de Leonard Woolf, Graham Greene, Jacques Maritain, Marguerite Yourcenar. A lo largo de esa década, los reconocimientos fueron en aumento. Fue condecorada con la Orden de Comendador del Imperio Británico por la Reina Isabel II. Fue declarada miembro de la Academia de Roma. Se le otorgó el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard y el Instituto Popular de Conferencias le entregó el premio Alberti Sarmiento. De mano de Indira Gandhi, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Visvabharati. Desde 1964 fue diagnosticada con cáncer bucal e intervenida en el Instituto del Diagnóstico, donde a partir de allí debió utilizar una prótesis que le permitía comer, beber y hablar. En 1973, las hermanas Ocampo decidieron donar sus residencias de Villa Victoria y Villa Ocampo a la UNESCO. Ante la nueva llegada del peronismo al poder, los graves problemas económicos que enfrentaban y la clara intención de que ambas propiedades fueran conservadas, realizaron un acuerdo que esas residencias podían ser utilizadas hasta la muerte de las hermanas. En 1977, Victoria Ocampo se convirtió en la primera mujer en ser elegida miembro de la Academia Argentina de Letras
por votación de sus pares. A pesar de sus condiciones delicadas de salud, en 1978 logró publicar una traducción de Oda Jubilar de Paul Claudel. En la madrugada del 27 de enero de 1979, en Villa Ocampo, en su cama, luego de una larguísima convalecencia, muere a la edad de 88 años. Au vent de juillet, la mer effeuillée, les vagues bleues des vacances, et dans la clarté, le sable doré, je vous avais demandé. Fait-il à Paris? Le ciel est-il noir ou gris? Vous m'avez dit quand il pleut, à Paris c'est tout bleu. Ce n'était pas très sérieux, vous regardiez mes yeux bleus. Et près de vous, j'ai compris que les yeux des amis, c'est le ciel de Paris. Le ciel est-il noir ou gris? Vous m'avez dit quand il pleut, à Paris c'est tout bleu. Ce n'était pas très sérieux, vous regardiez mes yeux bleus, et près de vous j'ai compris que les yeux des amis, c'est le ciel de Paris. Les yeux des amis, c'est le ciel de Hemos escuchado durante el programa dedicado a Victoria Ocampo a Avalon Jazz Band con la bella voz femenina de Tatiana Eva María. Los temas han sido los siguientes: Buen día sonrisa de Jean Constantin, Méline Montant de Charles Trenet, Coqueto de Carmen Lombardo y Gus Kahn, No puedo darte más que amor de Dorit Fields y Jean McHugh. Yo amo París de Cole Porter, compuesta para el musical Can Can. Navidades blancas de Erwin Berlin. Se adapta como un violín de Al Hoffman y Arthur Fritz. Bésame mucho de Consuelo Velázquez. El lamento de la colina de Van París. Dulce solo tú de Víctor Jan y Bel Jerez. Lo que queda de Charles Trenet y Juliac. ¿Qué tiempo hace en París
de Alan Romans y Conte. La vida de Victoria ha sido una vida benemérita. Todo lo que ha hecho por nuestra cultura. Además de su obra literaria, su obra personal, que es considerable, además de eso, la editorial y la revista Sur han hecho mucho. Todos somos deudores de ella. Era la persona menos protocolar que he conocido, la persona menos oficial. Otra cosa, era una mujer de fortuna y dedicó su fortuna a la revista Sur y a educar realmente al país. Era una mujer rica, dicen, pero esa riqueza ella la dedicó a la cultura. Fue quizás la mujer más eminente de este país. Era hospitalaria, alegre, le gustaba mucho hacer bromas. Soportó la crítica y la incomprensión muchas, muchas veces. Pero no creo que le doliera. Era muy valiente. Era la síntesis de la mujer argentina, sobre todo porque se interesaba mucho por todo el mundo. Ese amor que tenía por todos los países es una cosa muy argentina. Había nacido en el centro, en Viamonte y San Martín, en una casa de alto. Éramos casi del mismo barrio, porque yo nací en Tucumán y Suipacha, pero en una casa baja con patio y aljibe. Es imposible definirla con una sola palabra. La mejor forma de definirla es decir Victoria Ocampo. Palabras de Jorge Luis Borges. Más mujeres y de conducción de Mirta Salafia es posible gracias a la cuidada edición de Maxi Ramírez en los estudios de Radio Rosario Clásica. Gracias Maxi y gracias a todos ustedes por acompañarme. Les deseo como siempre lo mejor y los espero en el próximo programa de Más Mujeres. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar allá. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan, dejan.